Hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa, pues? Ah, ya, pues. Y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte, me gané la casa en Ban Rural. Más que suertudo, precavido y listo sos. Regresó el Festival del Ahorro a Ban Rural. Ábrelo e incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense, pickups Hilux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Le dijo una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Don Vicente, ¿y usted a dónde va? Ah, pues a dónde va toda mi gente. Acompáñeme, venga. Muchos guatemaltecos ahorran, crecen y progresan con la cuenta Mi Gente de Banrural. Abre tu cuenta y aprovecha todos los beneficios de un buen amigo. Porque en Banrural, más que un banco, somos desarrollo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria.
Bien, y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Y estamos ya en fecha lunes 21 de julio del año 2014 y nuevamente con ustedes ya en el inicio del torneo Apertura 2014 con todos los datos y lo que nos dejó esta jornada número 1 con resultados al final que pues para equipos en condición de local fueron positivos. Y el caso de Marquense que le ganó 1-0 al conjunto de Coatepeque. Pues en su presentación en el Israel Barrios, la única victoria en condición de visitante y el empate que se dio entre Halcones y el equipo de Comunicaciones. Tenemos todos los goles, 21 en total anotados en esta jornada del torneo Apertura 2014, la número 1 que se dio este día domingo. Y las notas interesantes también acerca del fútbol mexicano que arrancó la actividad, lo que va a ser la gira del conjunto del Real Madrid. Y bueno, datos interesantes acerca de lo que es esta edición para este día lunes. Buenas noches, don Alfredo, bienvenido nuevamente y un gusto estar nuevamente con todos los amigos televidentes. ¿Qué tal, José? Buenas noches, saludos cordiales para todos ustedes. Estamos listos para poder compartir toda la información. Hay mucha actividad del fin de semana. Bueno, notas interesantes. Tendremos también los goles del equipo de Municipal en contra de Xelajú. En fin, tendremos mucha información para compartir con ustedes a través del Ente Deportivo. Así que bienvenidos entonces y vamos a disfrutar de lo que tenemos preparado para este día. Sí, precisamente la nota del Real Madrid, don Alfredo, porque esta semana precisamente va a viajar a Estados Unidos a una gira de pretemporada, partidos internacionales. Tiene la posibilidad para que este jugador latinoamericano se vincule al fútbol de Europa junto a Keylor Navas, el guardameta costarricense. Muchos de los grandes clubes europeos están saliendo de esa pretemporada y están en pleno desarrollo de muchos partidos de preparación. He tenido la oportunidad de ver a equipos ingleses que han estado pues realizando muchos partidos de preparación, sobre todo en Estados Unidos también, y bueno, ahí estará presente el Real Madrid. Ya veremos si se incorpora en los Estados Unidos James Rodríguez, refuerzo del cuadro madridista. El próximo fin de semana tendrán partido en una copa que se realiza ya a nivel internacional frente al Inter en Los Ángeles, California, el partido, así que en esta semana pues llegan y ya desde hoy por la tarde estaba viendo una publicación de fotografías en cuanto a la venta de las camisolas con el nombre de James Rodríguez y camisola número 10 que le atribuyen al jugador con el equipo del Real Madrid, así que esto es cuestión del marketing que maneja el equipo del Real Madrid y desde hoy pues ya se tiene a la venta las camisolas con el nombre de estampado de James Rodríguez que va a vestirse de blanco ya en las próximas horas, precisamente será presentado allá en Europa. Imagínese cuánto puede ser la cláusula de rescisión más adelante, cuánto va a ganar el Madrid. Sí, va a ser interesante también saber todos estos datos. Hablemos de la jornada 1 en México y lo que se dio este fin de semana, partido entre Querétaro y Pumas. Acá pues se abría la cuenta a través de Ismael Sosa para el equipo de Pumas, que en condición de visitante termina goleando al equipo de Querétaro. Luego Ricardo Osorio con el 2-0, este golazo a través de David Ludueña y el descuento viene a través de Querétaro, a través de Ángel Sepúlveda. 3-1 en el arranque de la Liga MX para este año 2014. Y continuaba la acción, Tijuana que enfrentaba al equipo de Puebla y a través de Lorona vendría la anotación por intermedio del equipo de Pachuca y de esta forma ganar el partido. Puebla le gana 1-0 a Tijuana y Cruz Azul pierde con Pachuca 1-0. Matías Alustiza, el anotador del único gol. Aquí tenemos las imágenes, Monterrey ante la UDG. Pues Humberto Sasso abría la cuenta para el equipo de Monterrey. Luego Andrés Rivas iba a convertir el empate, se vendía la anotación de Marcelo Delgado con el conjunto de el Monterrey. Al final Dorian Pavón pone el definitivo 3-1 y gana el equipo de Monterrey en el inicio de este torneo en la Liga MX. Otro de los partidos que se realizó este fin de semana, León ante el equipo de América. Bueno, Osvaldo Martínez se ponía a ganar al equipo de América. Luego vendría Boselli para intentar buscar esa anotación. Lo hace en este tiro de penal para el 1-1. Y de nuevo aparecería pues el jugador Osvaldo Martínez para el 2-1. Y se quedan colgadas las argollas en el marcador entre Atlas y Tigres. 0-0 fue este partido. Pues que dio el inicio en cuanto a la apertura 2014 en la Liga MX. Toluca que enfrentó a Morelia, también un empate a cero fue el que prevaleció durante los 90 minutos. Y otro de los partidos fue el que cerró la jornada, Guadalajara enfrentando a Chiapas. Fernando Arce para el equipo de las Chivas abría la cuenta y luego Julio Nava ponía el definitivo 1-1 en esta jornada número 1 de la Liga MX, precisamente que arrancó este fin de semana, y acá tendremos siempre todos los datos acerca de lo que es el torneo de la Liga MX
pues para lo que será este torneo que recién da inicio. Ya se vendrá la actividad en la Conca Champions también a partir del próximo mes de agosto. Don Alfredo, rápidamente pues se reactivan los equipos para estar pues jugando a nivel local y a nivel internacional. Sí, una preparación intensa que han tenido en cuanto al tema de la pretemporada para encarar el torneo de liga local y pues la actividad en cuanto a la Liga de Campeones de la CONCACAF, que está planificado para iniciar en los próximos días con participación de muchos equipos que tienen ya ganado ese derecho para estar en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y hablando siempre del tema internacional, interesante lo que hace la categoría sub-20, la selección guatemalteca en este torneo de la UNCAF. Dos partidos que se han desarrollado, debutó ganándole a Costa Rica 1-0 y acá tenemos las imágenes de lo que fue el partido frente al equipo salvadoreño el pasado día sábado a las 7 de la noche. Sí, muy importante su participación, inició ganando de muy buena manera ante la selección de Costa Rica, ahora enfrentando al anfitrión el equipo salvadoreño, y bueno, pues vendrían cosas importantes para esta selección sub-20 que está haciendo un trabajo bastante importante, que está sumando puntos, y eso es muy bueno para la selección nacional sub-20 que dirige Guillermo Morales. Estas son de las acciones por parte de los salvadoreños. Ahí pues el travesaño le negaba esa posibilidad a la acción de El Salvador, acciones que se daban en el desarrollo del primer tiempo donde prevalecía ese empate a cero, pero vendrían jugadas donde pues también el portero era clave, era oportuna la intervención por parte de Nicolás Hagen, que es el portero de la selección de Guatemala, para preservar ese empate que se mantenía en ese momento en favor de la selección guatemalteca. Y posterior a eso vendría esta falta, bueno, pues aparentemente no existía la falta, el árbitro considera que sí, y se vendrá entonces la marcación del penal. No existía absolutamente nada, pero el árbitro dijo que sí, y vean lo que va a suceder. Nicolás Hagen, portero de la selección guatemalteca, termina evitando que se dé la anotación. Sí, al final fueron tres penales marcados para la selección de El Salvador. Bien acá el guardameta del conjunto guatemalteco, el caso de Hagen, don Alfredo, que tiene un buen accionar con este grupo de jugadores. Y bueno, se daba así el partido, más jugadas por parte de la selección local, Guatemala, que también intentaba hacer de las suyas en este partido, que al final pues termina empatado a 2-4 puntos para la selección dirigida por el técnico Marzolini Morales del conjunto guatemalteco. Acá las acciones más importantes del partido, y es que los guatemaltecos también tuvieron en búsqueda del gol, y en momentos pues encimaban a la portería defendida por la selección sub-20 precisamente el pasado sábado en este partido. Aquí tenemos las jugadas que se daban, un pasto artificial, don Alfredo, en el estadio Las Delicias allá en El Salvador. Pues está desarrollando pues con calcha Las Delicias este estadio, y la otra que es el estadio Cuscatlán, este torneo de la UNCAF donde participan las selecciones centroamericanas. Y acá pues se tendrá la posibilidad de clasificar a un premundial, clasifican los cuatro mejores equipos del torneo, y Guatemala pues paso a paso está logrando pues adjudicarse un lugar. Acá una falta dentro del área, el árbitro que iba a decretar pues la marcación ahí desde el punto penal, y vendría entonces la anotación para la apertura en el marcador a través de Juan Barahona al minuto 63. Y era así entonces como se manejaba el partido en favor del equipo de El Salvador, con la anotación ahí para la apertura del marcador. Sí, el segundo penal, y este sí lo logra concretar la selección salvadoreña. Perdía Guatemala un gol por cero. Estas son de las otras llegadas que tuvo la selección salvadoreña intentando aumentar el marcador, pero vendría esta jugada donde se pierde la pelota, queda a medias, y vean a Diego Palma que le va a quedar la pelota, hace un pequeño recorte, encuentra el espacio, saca el disparo, y bueno, eso pues significaba que se empataba el partido. Diego Palma, que está haciendo bien las cosas con la selección guatemalteca, es su segunda anotación. Él fue el que hizo el gol ante la selección costarricense para la victoria muy importante que abre las aspiraciones de la selección guatemalteca. Y una serie de equivocaciones que se dieron, no despejaron la pelota y le queda a Diego Palma que pues saca este disparo lejos de la posibilidad para el portero de evitar que se fuera hacia la portería, y el 1-1. Y la selección salvadoreña trató de ir hacia el frente y lo consigue en base a la velocidad de sus delanteros, y se viene
el segundo, el tercer penal ya en favor de la selección salvadoreña. Vean, ahí está la jugada, me parece que sí en lo correcto. Sí, ¿y quién cree usted que tiene la culpa ahí de los penales marcados a la selección salvadoreña, don Alfredo? ¿No se le ocurre a alguien por ahí? Alguien que se clava. Ángel Robben, pues fue el que lo puso, lo impone de moda en el Mundial y ahora lo hace la selección salvadoreña. Penales bastante polémicos que se dieron el pasado sábado. Acá adivinaba el guardameta Jaén del conjunto guatemalteco, pero no podía evitar la anotación de José Hernández al minuto 78. Ya se hacía pues el conjunto salvadoreño con nuevamente en la ventaja parcial en el partido, pero vendría la reacción del equipo guatemalteco y en una jugada también que pues al final el árbitro central va a decretar desde el punto penal la posibilidad. Hay un empeñón ahí del jugador salvadoreño dentro del área y al final pues al minuto 88, a falta de 2 minutos de tiempo normal, pues viene la falta acá dentro del área, la amonestación para el jugador salvadoreño que se desconcentró prácticamente teniendo la ventaja y le da la posibilidad al equipo guatemalteco para poder emparejar el partido. Aquí vemos la falta, el empeñón que hay ahí por parte del jugador del equipo del Salvador ahí en la caída del jugador guatemalteco. El mismo Mauro Portillo es el que va a cobrar porque a él le habían dado, había tenido la falta, el jaloneo dentro del área y con esto pues Guatemala empataba el partido a 2. Y de esta manera sumar su cuarto punto luego de 2 partidos, que es bastante importante. Hoy continuó el desarrollo de la actividad en lo que esta actividad de la UNCAF no participó. Guatemala no tiene actividad, mejor dicho, porque pues son 7 equipos y entonces le corresponde descansar, pero ya son 4 puntos, que es muy importante para poder intentar estar dentro de los primeros 4 y poder asistir al premundial que se jugará en Jamaica. Y interesante lo que pasará el próximo miércoles frente a la selección de Honduras, será el partido. Hoy tuvo descanso la selección guatemalteca, de hecho veíamos algunas fotografías en las redes sociales ahí de trabajo en la playa, algo de recreación también para la recuperación de este conjunto guatemalteco, así que interesante lo que ocurre y vamos a esperar entre semana a ver qué va a pasar frente al equipo de Honduras. Vamos a realizar un contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues ya entramos de lleno a lo que fue la actividad del fútbol guatemalteco, pues con la serie de los 6 partidos que se dieron ya en esta jornada número 1 del torneo Apertura 2014. Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Aquí tiene su remesa, doña Martita. Ya sabe que puede hacerla crecer. Gracias, joven. De eso estoy segura. Sí, doña Martita. Puede invertirle en una cuenta de ahorro, en un plan seguro, un fondo de retiro o hasta iniciar su propio negocio. Muchas gracias. Por eso cambio mi remesa en Banrural, porque es rápido y seguro. Además, me ayuda para hacerla crecer. Gracias. Que le vaya bien, hermano. Dile a tus familiares en Estados Unidos o Canadá que envíen la remesa por Banrural, la forma más rápida, económica y segura. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas. Brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas.
Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Bueno, mamá, hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa, pues? Ah, ya, pues, y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte, me gané la casa en Banrural. Más que suertudo, precavido y listo sos. Regresó el Festival del Ahorro a Banrural. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas canadiense, pickups Hilux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Ah, cómo ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Bien, y continuamos con más. Es un gusto pues estar nuevamente con ustedes y hablemos del torneo Apertura, pero antes una recomendación, don Alfredo, porque acá esto se dio en Eslovaquia, en un torneo pues amateur ahí en Eslovaquia. Vemos la anotación, esto fue este fin de semana, don Alfredo, lo que ocurría aquí con la anotación y la celebración, y es la concentración es importante, don Alfredo, porque de lo contrario pasan problemas los jugadores. Acá se van todos a celebrar, pierden la concentración. ¿Y qué cree usted que va a pasar a continuación? Hacen el saque y gol. ¡Brujo! Sí, seguro que están regresando a su campo, ¿no? Vea dónde están posicionados y entonces ahí el árbitro ya no tendría que avisarles, ahí está. Ahí está marcando la cámara lo que es el marcador, pero rápidamente se había el equipo contrario y los agarran ahí y se empata el partido, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado porque hay que tener mucha concentración. Sí, porque estaban celebrando en su propio campo, solo que sobre la orilla de lo que es la delimitación del terreno de juego. Y bueno, pues cuidado con ese tema de la concentración. Hay que la celebrar, desconcentración, pero, diría yo. Sí, 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 concentración y estar atento porque si no pasa lo que ya vimos. Sí, es interesante, lo pasamos porque ya arrancó el torneo y los equipos tienen que estar al 100, don Alfredo. Y hablemos de lo que fue precisamente el arranque del torneo, partido entre el equipo de Petapa y Guastatoya, dos equipos recién ascendidos a la Liga Mayor. Bueno, ahí está entonces el debut de ambos en Liga Mayor. Y cuando uno revisa la nómina del equipo del Deportivo de Guastatoya, más que todo, pues uno se da cuenta que es la base de jugadores con la que ascendieron a Liga Mayor. Y esta historia
pues es algo muy parecido a lo que le sucedió al puerto de Iztapa, José, que siguió con la base que traía de la primera división y ya sabemos la historia, que solo estuvo durante una temporada en Liga Nacional y, pues, y posteriormente pues descenso una vez más a primera división. Son de las cosas que se manejan en cuanto al tema de presupuesto por parte de las directivas, y eso es lo que pasa en el caso del equipo de Guastatoya, que pues enfrentó el sábado por la noche al equipo de Petapa y ahí se da la primera anotación a través de Wilber Pérez, que llega procedente del equipo de Deportivo Coatepeque, y el 1-0 que significaba encaminarse a obtener una muy buena victoria. Sí, corría el minuto 22 en el primer tiempo y que se estrena Wilber Pérez con la camisola de Petapa, exjugador del equipo de Suchitepeques. Estuvo también con Coatepeque, no tuvo mucho accionar y ahora pues lo hace con Petapa, teniendo la apertura en el marcador. Este conjunto de Guastatoya, don Alfredo, que el próximo fin de semana pues va a debutar en condición de local y lo hará en el estadio David Cordón Hichos en un horario atípico, 14:30 el día domingo, 2:30 de la tarde. Ese es el horario que ha escogido el conjunto de Guastatoya, que al final pues terminó perdiendo 4-0. Y además pues se habla de la contratación de dos jugadores colombianos para este conjunto de Guastatoya. Aún no se cuenta con el transfer internacional y es por ello que pues no pudieron debutar el fin de semana. El caso de Juan Guillermo Baena, pues que es medio, en el medio campo trabaja este jugador, y el delantero Yuberni Franco, dos contrataciones que recién pues se dan a conocer a través de pues la junta directiva del equipo de Guastatoya, y en los próximos días se espera que vengan el transfer internacional para poder debutar. Y acá se daba el 2-0 en el marcador. Adrián Apelaniz, jugador que llega al equipo de Petapa, pues para el 2-0 parcial en el partido. Aprovechando la ventaja, vean cómo llega solo para ponerle únicamente la cabeza ahí, tratar de cambiarle la dirección, que al final lo consiguió de muy buena manera y significaba el 2-0 en favor del equipo de Deportivo Petapa, que pues aprovechaba bastante este tema de la localía y de esta forma hacerle daño con esas anotaciones al equipo de Guastatoya en su debut en lo que es Liga Nacional. Seguía llegando el equipo de Deportivo Petapa, una vez más vean cómo se pierden las marcas, hay desorden, se queda el espacio y lo aprovecha Gerardo Arias, que es un volante de contención pero que se suma bastante bien al ataque, y es ahí donde aprovecha para poner el 3-0, vea cómo queda este espacio totalmente libre, no hay quien pues llegue a hacerle una marca, y lo aprovechó Gerardo Arias para el 3-0. Sí, ahí se daba entonces ya esto prácticamente en goleada, don Alfredo. Y bueno, luce bien el césped sintético del estadio Julio Armando Cobar luego de la participación del equipo de Petapa en primera división, y ahora pues lo hace en Liga Mayor, ya consigue sus primeros 3 puntos el conjunto de Petapa para lo que es este torneo. Y bueno, lo que se viene ya en la próxima jornada, los dirigidos del técnico Pablo Centrone, que mantiene a un buen grupo de jugadores que estuvo con él en la primera división, conocedor el técnico argentino también de jugadores que llegan a reforzar a este conjunto, el caso de los anotadores, don Alfredo, Wilber Pérez, Adrián Apelaniz, que lo hizo en 2 oportunidades, y Gerardo Arias, son 3 refuerzos que en su oportunidad este día sábado al final pues resultaron dándole el triunfo al equipo de Petapa. Los 2 goles de Adrián Apelaniz, entra solo. Y así finaliza entonces el partido para... Mucho trabajo por parte del equipo de Guastatoya para poder mejorar esos aspectos. Otro de los partidos, la universidad que enfrentaba al equipo de Antigua Guatemala, expectativa que se esperaba ver a este equipo de Antigua Guatemala por el tema de las contrataciones, y pues ya tendremos esa oportunidad de verlo más continuamente. Se venía la primera anotación, ahí vean cómo se da el gol por parte de Camiani Félix para poner el 1-0 en favor del equipo de la universidad. Vuelve a aparecer el mexicano una vez más, me parece va a pelear el tema de liderato de goleo tal y como lo ha hecho en los últimos torneos, y pues ahí aparecía para hacer ese primer gol. Luego vendría Edwin González del equipo de Antigua Guatemala, cerraría bien y pone el empate también a 1 en este partido. Antigua Guatemala pues tratando de llegar ahí hacia lo que es la meta defendida por Ricardo Trigueño Foster, que vuelve a Liga Nacional luego de estar pues con el equipo de Aurora en primera división. Sí, se tiene ahí entonces la posibilidad de los equipos que están pues iniciando este torneo nacional
Lo hace bien el equipo de la universidad, que en condición de local será prevalecerá la diferencia, me parece, don Alfredo, de no ser así que los equipos puedan tener las victorias, porque serán 11 partidos en condición de local para todos los equipos y tendrán que hacerlo en condición de local para poder acumular la mayor cantidad de puntos, tomando en cuenta de que en este torneo pues ha cambiado el formato de competencia, únicamente clasificarán 6 y se va a complicar realmente lo que es el tema de la clasificación directa a la fase final del torneo. Tendrá que haber más lucha y si los equipos quieren clasificar en condición de local, pues es donde tendrán que aprovechar lo que prevalecerá al final para poder estar en la fiesta grande del fútbol guatemalteco. De momento, pues la universidad lo hace porque anotaba aquí a través de Carlos Asprilla para el 2-1 en el partido y deja al conjunto de Antigua sin la posibilidad de acumular puntos. Este equipo pues que se reforzó, que Mauricio Tapia, que salió expulsado en este partido, don Alfredo, no estará para la segunda jornada y vamos a ver cómo se viene la situación para el conjunto de Antigua, que pierde en su presentación en la Liga Mayor del Fútbol Guatemalteco. Gana la U 2-1 y vamos ahora al estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Acá estuvo nuestro compañero Fernando Díaz para la cobertura especial. Acá estuvo Kevin Soberanis en lo que fue la cobertura del partido entre Suchitepeques y el equipo de Malacateco. Ya se me hacía extraño porque vi a Fernando en Coatepeque. Sí. No, acá fue Kevin Soberanis el que estuvo presente en la cobertura del partido y de entradita, pues en apenas 11 minutos, las contrataciones que vienen para el equipo de Suchitepeques fueron los que al final hicieron también la diferencia en el marcador. Emiliano López al minuto 11 ponía la apertura para el conjunto de Suchitepeques. Acá, entre la floja participación ahí de los defensas de Malacateco, la pelota que queda ahí para que venga el jugador Charrúa y ponga el 1-0 en el partido. Cristian Álvarez, portero del equipo de Malacateco, deja el rebote ahí ante un tiro que no llevaba mucha potencia, se la termina regalando a Emiliano López para el 1-0, que el mérito de él es acompañar la jugada en el tiro que saca su compañero para aprovechar ahí el rebote por parte del portero y el 1-0 en favor del equipo Venado, que arranca de muy buena manera y que le están funcionando también muchos de sus jugadores. Tiene la base del torneo anterior este equipo de Deportivo Suchitepeques, a pesar de que en esta jugada se da la anotación de Rodríguez del equipo de Malacateco, pero ahí está, vean, desde el saque del portero se da pues esa jugada donde abren hacia el sector de la izquierda y es ahí donde ya queda pues en el mano a mano con el portero Orio del equipo en Venado y es de esta forma como se concreta el 1-1 en ese momento para el equipo de Deportivo Malacateco, pero el cuadro Venado siguió llegando, tuvo más volumen de juego, más posesión de pelota y pues acá vean lo que termina sucediendo. Maynor Salguero, que es exjugador de este equipo del Deportivo Malacateco, saca este remate desde cierta distancia y vence una vez más a Cristian Álvarez, portero del equipo de Malacateco. Y así finalizaba el primer tiempo y no tuvo complicaciones al final Deportivo Suchitepeques en cuanto a las transferencias de los jugadores, don Alfredo, pudo jugar con los jugadores refuerzo, los internacionales, en este caso, de Emiliano López y de Hugo Prieto también, jugadores que llegan al equipo del Deportivo Suchitepeques. Y acá vendrían las jugadas, las acciones, una posibilidad desde el punto penal y bien el guardameta Shane Orio del conjunto del Deportivo Suchitepeques ahí para la reacción y evitar la posibilidad que tenía Mario Castellanos desde el punto penal. Y esta es una jugada muy importante porque vean cómo se genera la jugada desde la banda de la izquierda, se queda la zaga y Hugo Prieto, que hace una jugada muy importante quitándose al portero que intentaba achicar, ahí está cómo sale entre dos jugadores del equipo de Malacateco, el centro hacia lo que es el área y vean cómo Hugo Prieto deja en el camino al portero de Malacateco para el 3-1 y con esto ratificar el buen inicio del equipo de Deportivo Suchitepeques. Siempre que arranca de local no baja de 3 goles en inicio de torneo, se recuerda contra Xelajó. El torneo anterior, hace un año, arrancó jugando frente a Malacateco y Malacateco, recuerde, le ganó 3-1 en su presentación en el estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Aquí salía expulsado el jugador del equipo de Malacateco y al final así iba a quedar el partido entonces favorable
al conjunto de Suchitepéquez, es 3-1 sobre el conjunto de los Toros de Malacateco. Muy buena victoria por parte del cuadro venado. Sí, interesante. Entonces, estos primeros tres encuentros, bastantes anotaciones, 21 en total en esta jornada número 1. Y bueno, de diferente forma, don Alfredo, me gusta cómo las anotaciones se dieron a mí, pues a título personal, porque los jugadores tuvieron el atrevimiento de poder disparar de media distancia. En estos tres partidos vimos goles similares y vamos a ver, luego del contacto comercial, los otros tres partidos, como las anotaciones que se dieron también en los demás encuentros de esta jornada número 1. Vamos a un contacto comercial y al volver, pues los partidos Halcones Comunicaciones, Coatepeque Marquense y Municipal, que derrota con goleada al equipo de Xela. Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Señora, ¿usted por qué ahorra en Banrural? Porque a mí Banrural me ha ayudado mucho. Pero eso no es todo. Viera lo que ha ayudado a mi comunidad. Desde que Banrural llegó, llegó la prosperidad. Y no solo para algunos, para todos los que quieren trabajar con ganas. Ahí yo veo que mi dinero y mi ahorro se vuelve desarrollo. ¿Por qué Guatemala trabaja con Banrural? Porque en Banrural, más que un banco, somos desarrollo. Haz que tu dinero haga la diferencia. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel Time Wise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos Time Wise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Gracias a Crédito Amigo Municipio de Banrural, ya tenemos escuela. Ahora, el recorrido por la calle nueva es más corto y nuestros productos llegan a tiempo. Con el agua potable ha mejorado la salud en nuestra comunidad. Banrural apoya el desarrollo de las comunidades a través de Crédito Amigo Municipio, el crédito que permite realizar los proyectos municipales. Además, los empleados de la municipalidad pueden optar a un crédito propio con la mejor tasa de interés. Banrural.
El amigo que te ayuda a crecer. ¡Ah! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Bien, y continuamos con más saludos al licenciado Jesús Camposeco, que nos acompaña hoy por acá, junto al Junior. El nombre del Junior es Antonio. ¿Man? Alejandro, ahí está, por acá viendo el programa, que es como, trabajamos los lunes y viernes, don Alfredo, en vivo y en directo. Saludos a Alejandro Camposeco y a su papá, el licenciado Chus Camposeco. Hoy nos están acompañando acá y disfrutando de los partidos del fin de semana. Bien, platiquemos entonces del partido Halcones ante el equipo de Comunicaciones que se realizó en el estadio Los Cuchumatanes. Me parece, José, un partido bastante importante, sobre todo por lo que se esperaba que mostrara el equipo de Halcones de la Mesilla. Hay que recordar que a este equipo de Halcones se le fue la mayor cantidad de jugadores con los que contó en el torneo anterior, y entonces había que esperar pues cómo era el desenvolvimiento de ellos dentro de lo que es este primer partido. Únicamente Wilson Godoy y Byron Ramos en la alineación inicial de Gabriel El Chato Castillo este día domingo allá en el estadio Los Cuchumatanes. Son de los que vienen del torneo anterior. Únicamente ellos dos como titulares del equipo anterior. De ahí, equipo plantel renovado, don Alfredo. Y acá se daba la habilitación de Guillermo Álvarez, exjugador de Mictlán, que sirve a la llegada de Fernando Galo, capitán del equipo de Halcones, para la apertura en el marcador. Un equipo de Comunicaciones que también se presenta con equipo completo pues a esta cancha que realmente pues no está en buenas condiciones. Y acá pues se daba el empate a través de Jan Jonathan Márquez. Se cuenta con la fortuna de que la pelota roza en el jugador Denis Flores, exjugador de Antigua, y la pelota pues iba al fondo de la red para el 1-1 en el partido. Así finalizaría el primer tiempo. Muy importante definitivamente para el profe Gabriel Castillo pues encarar este partido ante Comunicaciones, un equipo que sigue siendo de los fuertes en el fútbol nacional, y bueno, pues ahí está el equipo de Halcones haciendo un trabajo bastante importante para tratar de hacerle daño. Esta oportunidad muy buena en la doble intervención por parte de Byron Ramos, portero del equipo de Halcones de la Mesilla, para pues evitar que se dieran más anotaciones, pero en esta sí ya no pudo. Kendall Herrarte dispara desde fuera del área y ahí la pelota se va al fondo de la portería para el 2-1 en favor de Comunicaciones. Luego pues esta jugada que va a sorprender al guardameta del conjunto blanco, Juan José Paredes. El disparo, la pelota pues que le pica, la deja ahí, y está Rommel Murillo, jugador hondureño, una de las nuevas contrataciones también para el equipo. ¿Defensa central, José? De Halcones, sí, defensa central para el equipo de Halcones. Vendría para el empate en el marcador y así quedaría entonces el partido 2-2. Buena, por cierto, pues la presentación de Halcones, me parece, frente a ese equipo de Comunicaciones, que viéndolo en el papel, aparte de ser el campeón del fútbol guatemalteco, pues es un equipo que está conjuntado desde hace mucho tiempo. Wilson Godoy y Rommel Murillo, los centrales entonces de Halcones. Sí, Wilson Godoy tuvo problemas en el inicio del partido y tuvo una lesión, tuvo que salir y lo llega a suplir el jugador Jonathan García, que estuvo en la banca, que era el volante de contención en el torneo anterior para el equipo de Halcones. Y José Zacarías Antonio también, que retorna a la Liga Mayor luego de estar con Ayutla, ahora lo hace con el equipo de Halcones. Pero hablemos donde estuvo don Alfredo Rodas, en el partido entre Coatepeque y Marquense. La sorpresa de la jornada, no, don Alfredo, porque el equipo de Marquense mantiene la base del torneo anterior y al final aprovecha muy bien en condición de visitante el poder ganar al equipo de Coatepeque. Acá estuvo nuestro compañero Fernando Díaz. Aquí sí estuvo Fernando Díaz. Bueno,
El equipo del Deportivo Marquense le hizo un planteamiento muy bueno a Deportivo Coatepeque, que una vez más mostró desorden, una vez más mostró que pues no hay tanta creatividad hacia el frente. Esta es la jugada donde Edward Santelí sale, intenta salir por, sobre ese sector y pierde la pelota, y es ahí donde ya no llega la cobertura por parte de Miguel Lavie, que es uno de los centrales con los que cuenta el equipo de Deportivo Coatepeque. Kevin Mérida, que hace bien el movimiento y ya queda pues en franca posición, saca el disparo y la pelota se va al fondo de la portería. Era el minuto 6, José, de este segundo tiempo. Ahí está la reiteración de la jugada. Vean cómo la vía únicamente lo va siguiendo, no intenta evitar que él saque el disparo, y bueno, pues el 1-0. Fíjese que en el segundo tiempo entró un jugador con el número 12, Frank de León. Es este jugador que hizo la recepción en este momento. Desde que él entró, le empezó a provocar unos problemas, pero serios, a la saga del equipo del Deportivo Coatepeque, y Deportivo Marquense empezó a verse mucho mejor de lo que se había visto en el primer tiempo. Claro, en el primer tiempo el Deportivo Marquense pues mantuvo un orden muy importante, que el Deportivo Coatepeque no encontró los espacios para intentar hacerle daño. Y relacionaba a este jugador porque me imagino que viene de la categoría especial y pues le dio otra fisonomía a esa media cancha del Deportivo Marquense y empezó a generarle mucho peligro. Él fue el que provocó todas estas jugadas e incluso un tiro libre donde él sacó un potente remate que el portero Calderón evitó que se fuera hacia la portería. Y bueno, al final Coatepeque tendrá que trabajar fuerte, don Alfredo. La próxima jornada visitarán al equipo de Comunicaciones en el inicio de la jornada 2, sábado por la tarde, y luego recibirán al equipo de Xelajú. Así que pues Coatepeque tiene... Y Patrick Howell expulsado. Debut y expulsado, sí, del partido. Doble amarilla, e incluso Miguel Lavie se salvó de la segunda amarilla. Bueno, tendrá que manejar muy bien al grupo esto el técnico Richard Presa, y se habla muy bien del trabajo entonces del técnico nacional Francisco Melgar, que en condición de visitante pues logra sus primeros 3 puntos de este torneo. Y vamos al estadio El Trébol, donde se jugó el partido entre Xela y el conjunto de Municipal. Y acá, ¿qué es lo que prevalece, don Alfredo, al final? ¿La mala fortuna del equipo Superchivo o la actuación importante del equipo de Municipal, que al final pues logra ganarle 4-1 al equipo de Xela? Acá se daba el primer gol partido a través del jugador Maximiliano Cayorda al minuto 16. Hay un desvío ahí del defensa del equipo de Xela, Juliano Rangel, pero al final la pelota llevaba trayectoria hacia la portería y se ponía 1-0 el partido. Desafortunada la jugada ahí para Juliano Rangel. Vean cómo le cambia totalmente la trayectoria, y entonces ya muy difícil para la reacción que se podría dar por parte de José Mendoza. Un equipo de Municipal que siguió intentando a través de las subidas del jugador, en este caso Hamilton López. Mire, lo tiene de espaldas y vean, es que... Falta. Pero a lo que yo voy es que ahí debe prevalecer la experiencia y únicamente tratar de llegar e incomodarlo para no darle oportunidad a que se marque un tiro penal, como sí lo concreta Carlos el Pescado Ruiz en esta oportunidad para el 2-0. Y este día lunes el cumpleaños del guardameta de Xela, José Mendoza. ¿Cómo la pasaría de luego de esas 4 anotaciones, don Alfredo? Bueno, pues desafortunado, pero a pesar de esos 4 goles, Mendoza pues hizo intervenciones muy buenas para evitar que se dieran otras anotaciones en favor del equipo de Municipal. Esta es una jugada muy importante porque pues se da la anotación a través de Charles Córdoba, y ahí es donde se concreta ese 2-1 que marcaba durante lo que era este primer tiempo en el desarrollo del partido. Y bien por parte de Córdoba para estar ahí, porque le preguntábamos el viernes cuando lo entrevistábamos dónde se sentía mejor, si tirándose a las bandas o estando en el centro del área, y su respuesta fue que se sentía mejor estando dentro del área, y ahí está la muestra. Un primer tiempo en el cual el equipo de Xela pues pudo mantener el equilibrio, por lo menos pues descontó en el partido, pero ya en el segundo tiempo, a pesar de las variantes que se tuvo dentro del mismo con la llegada de Luis Martínez, jugadores que pues tuvieron la intervención en el segundo tiempo, don Alfredo, pues no rubricó. Kevin Arriola también, que estuvo presente en el partido, y al final la desconcentración. Esta es otra jugada desafortunada. Esta es jugada fortuita, porque esto no lo va a querer hacer un defensa, pero acá vean a Juliano Rangel que trata de despejar. ¿Cómo se podía quitar Johnny ahí?
era complicado, ya era el 3-1. Igual en el gol, el primero de Municipal, José, que cuando vio Rangel, ya la pelota le había chocado en el pecho, me parece, y es donde la desvía. Entonces, son situaciones que se deben de analizar muy detenidamente. Esta sí es una falla por parte de la saga. Me parece que intentaron marcar en línea, pero muy adelante, y ahí pues les tiran la pelota a espaldas de ellos y es donde ya queda solo el Pescado Ruiz ante la salida de José Mendoza. Ahí está la jugada, vea, se intenta salir uno de los defensas, pero me parece que debió haberlo hecho antes de que saliera el pase para provocar el fuera de juego. Y acá es lo que quiere Carlos el Pescado Ruiz, vean ahí la forma de anotar. Y bueno, el 4-1 se le venía el día realmente al equipo de Xelajú en esta presentación frente al equipo de Municipal. Y ahora pues a trabajar y a enmendar los errores, pero realmente el jugador tiene ahora que poner... Ahora, José, en este gol del Pescado Ruiz, ¿es culpa de la defensa? Bueno, digamos que el que intenta salirse sí, porque debió haberlo hecho antes, pero ¿y dónde está la marca de la media cancha para que no tiraran ese pase a espaldas de ellos, de los defensas? Hay doble complicidad, defensa. Entonces hay doble error. Sí. Y eso hay que verlo, o sea, hay que analizarlo desde ahí. No solo en cuanto al tema de la defensa, porque muchas veces cuando se hacen 4 goles en contra de un equipo se dice, es que la defensa no está funcionando, pero hay que ver la marcación de la media cancha para evitar que no suceda esto. Sí, realmente pues tendrá que trabajar mucho estos errores en defensa, en medio campo y bueno, el ataque que también tendrá que ser puntual porque viene Halcones el próximo sábado al Mario Camposeco y vamos a ver cuál es la presentación de Halcones, porque un equipo de Halcones que se mira equilibrado, don Alfredo. Este domingo tuvimos la oportunidad de estar en Huehuetenango y se vio un equipo bastante... No va a ser fácil. Equilibrado en todas sus líneas. Le costó al equipo de comunicaciones. No va a ser fácil. A pesar de que también el campo pues complicó un poco pues el accionar del fútbol, pero esto no es motivo para que pues el equipo de Halcones pudiera por lo menos empatar el partido. Pero en el caso de Xela, tendrá que hacer lo mínimo el próximo fin de semana para poder conseguir sus primeros 3 puntos en el torneo nacional. Vamos ahora. ¿Cómo se creó la jugada? Vamos a poder ver el próximo error que se cometió desde donde salió el pase para ese cuarto gol de Municipal. Sí, vamos ahora a los 5 mejores goles de la jornada según pues la producción del programa, don Alfredo, lo que se dio este fin de semana con los 5 tantos que los mejores goles que se dieron precisamente pues en lo que fue esta jornada número 1 de la apertura 2014. Sí, los vamos a tener para compartir con todos ustedes porque es muy importante ver pues esos goles que se hicieron durante estos partidos de esta primera jornada, que son interesantes, que son muy buenas definiciones las que vamos a compartir con todos ustedes a través del ente deportivo. Y bueno, pues muy importante, no cabe duda el tema de Xelajú, pero hay que ir al Mario Camposeco y apoyar al cuadro Superchivo el sábado. Y hablando de los vaticinos, que tuvimos la participación de muchos mensajes el fin de semana, pues nadie le atinó al 4-1 en favor. ¿Hubo alguno que se acercó? 3-0 había por ahí algún mensaje. Vamos entonces a los goles de la jornada. Pues a continuación vamos a platicar, don Alfredo, acerca de lo que esto es lo que está pasando por acá. Que no tenemos la recepción de la imagen para poderla compartir con todos ustedes. Ahora sí. Ahí estamos entonces, vamos a los 5 mejores goles de la jornada. Bien, veamos cómo se dio entonces el gol número 5 de esta jornada. Es el de Adrián Apelaniz en el partido de Deportivo Petapa enfrentando al equipo de Guastatoya. Y es que vean el centro con mucha precisión. Y lo que hace Adrián Apelaniz es únicamente chocar la pelota y darle un poquito de dirección para hacer la anotación. Vamos al gol número 4 y es que lo platicábamos, don Alfredo, en los resúmenes. El atrevimiento de los jugadores de poder pues darle a la pelota desde fuera del área. Esto no lo vemos muy seguido acá en el fútbol guatemalteco. Lo hace Maynor Salguero para la ventaja del equipo de Suchi. Otro de los goles de esta forma, solo que de diferente ángulo, es el de Kendall Herrarte para el equipo de comunicaciones, que se atreve a sacar este disparo y la pone en el fondo de la portería de Byron Ramos, portero de Halcones de la Mesilla. El gol número 2, Kevin Mérida del equipo de Marquense con 3 puntos vitales. Y vaya, si no vale esta anotación para 3 puntos, pues sus primeros 3 puntos del torneo. Anotación interesante a través de Kevin Mérida, que en condición de visitante el equipo de los Leones de Marquense derrotan al equipo de Coatepeque. Y el gol número 1 de esta jornada, no cabe duda que fue el de Jan Márquez en el partido ante Halcones allá en el estadio Los Cuchumatanes.
se atreve de esta forma y vean la trayectoria que toma para alojarse en el ángulo de la portería de Byron Ramos, portero del equipo de Halcón. Y a continuación vamos a ver cómo se juega la jornada el próximo fin de semana. El sábado a las 4 de la tarde arranca la actividad, partido en el Estadio Cementos Progreso, 4 de la tarde, Comunicaciones enfrentando al equipo de Coatepeque. ¿Qué partido para Coatepeque, don Alfredo? Pues sí, para Comunicaciones se juega en condición de local, Comunicaciones empató, Coatepeque perdió, y vamos a ver qué pasa en la jornada 2. Y también para el sábado, 20 horas, Marquense enfrentará al equipo de Deportivo Suchitepeques, ambos que van, pues llegan a esta jornada ganando su primer partido, uno en condición de local y el otro en condición de visita. Y en el Mario Camposeco, la presentación oficial del equipo de Xela frente al equipo de Halcones, 8 de la noche, el próximo sábado 26, tomar en cuenta que este será el único partido en horario nocturno, de ahí pues habrán 4 partidos a jugarse el domingo a las 12 del mediodía. Habrán semanas largas en este torneo y no muchas semanas cortas. Y el Deportivo Malacateco, que estará de local ante el Deportivo Petapa, partido para el domingo 27, 11 de la mañana, será allá en el Estadio Santa Lucía de Malacatán. Y otro de los partidos será pues donde debutará el equipo de Guastatoya en condición de local, 2:30 de la tarde, el próximo domingo 27, recibiendo al equipo de Universidad. Así serán entonces los partidos del fin de semana y uno que ha quedado reprogramado. Miércoles 30 de julio, 12 del mediodía en el Estadio Pensativo Antigua frente a Municipal, por la gira de Municipal a Estados Unidos esta próxima semana, pues se ha reprogramado este partido. Se dice que el 30 de julio, pero me parece que por ahí podría cambiar al 6 de agosto, aún no está confirmado todavía. Habrá que esperar entonces, pero es debido a esa gira que tendrá por Estados Unidos el equipo de Municipal. No se sintió el tiempo, don Alfredo, ya nos quedan segundos únicamente para despedirnos. Así que volvemos el próximo viernes con más a través del programa Lente Deportivo.